50 años de demografía gallega en una visualización de datos física. El modelo generado es una extrusión de lo que es conocido como pirámide de población, una representación empleada en demografía para ver el peso relativo de los diferentes grupos de edad de la población en un momento dado. Estos grupos se distribuyen por sexos y en franjas de 5 años de edad, conocidas como grupos quintenales, por ejemplo, la que va de 0 a 4 años. Para facilitar la visualización, se han totalizado los sexos y se ha girado el modelo, para así conectarlo en el tiempo con las otras fotos fijas anuales o pirámides de población y ver que nos cuenta una lectura temporal. A día de hoy, el peso de la población activa, ese grupo de entre 20 y 64 años, es muy similar al de 1973, con una tendencia diferente, eso sí. Los extremos del espectro muestran una imagen casi reflejada. Los más jóvenes representan hoy un volumen muy reducido, similar al que ocupaban los mayores en el 73, y este grupo más mayor está doblemente poblado hoy. Es decir, no habría base para sostener la cumbre que llegaría en el futuro. En el modelo, se ve como los grupos de 0 a 20 años se desploman sucesivamente a partir de 1980. Con esa tendencia, se llega al talud que hay hoy entre los nacidos en 1980 y el año 2000. Gracias a este modelo, también podemos ver cómo todavía la huella de la Guerra Civil sigue muy presente demográficamente hablando, y muestra una profunda hendidura a lo largo de los 50 años representados. Llama la atención el cambio de método que aplicó el INE en 2002, para así responder al aumento de la esperanza de vida de la sociedad española. Hasta ese año, la última franja de edad comprendía a los mayores de 85 años. Desde entonces, se ha desglosado en 4 grupos y el último engloba a todos los centenarios. También se puede visualizar el baby boom, esa cresta que recorre todo el modelo, y que representaría a los nacidos entre aproximadamente 1958 y 1977, los que hoy tendrían entre unos 47 y 66 años, 4 grupos quinquenales. Cada uno de estos grupos cuenta con alrededor de 200.000 habitantes, lo que supone casi un tercio del total de la población gallega hoy. Son el grueso de la población activa y que ahora se acaban de incorporar al grupo de población mayor. Esto presenta un gran desafío para la sociedad gallega del futuro inmediato. Mediante impresión 3D se han generado 2 modelos gemelos en azul y blanco. Estos modelos se enviarán al presidente de la Xunta de Galicia y al presidente del Gobierno español, con el objetivo de proporcionarles una visión del desafío al que se enfrenta Galicia. Si quieres imprimir una copia de estos modelos, puedes encontrar los links de descarga de los archivos en la descripción del vídeo.